Seis cesarenses universitarios radicados en Yopal, Casanare, que se encuentran adelantando los estudios en el programa de Ingeniería Agronómica, aspiran a tener la misma suerte que los 138 estudiantes de la Universidad de Pamplona, que fueron trasladados hace poco a sus hogares, gracias a la gestión del corredor humanitario ubicados en diferentes municipios del departamento. Señor alcalde Meo Castro y señor gobernador Luis Alberto Monsalve, me encuentro con mis compañeros, los cuales somos estudiantes de Ingeniería Agronómica, del proyecto Utopía de la Universidad de La Salle, el cual se encuentra ubicado en Yopal, Casanare. Somos del municipio de Valledupar, Cesar. Bueno, este video lo hacemos principalmente para comunicarle a todos los entes gubernamentales del municipio y del departamento la situación que estamos atravesando en estos momentos nosotros acá en Yopal, Casanare, debido a que hace aproximadamente 20 días terminamos las labores académicas gracias a las clases virtuales que presentamos, y no, desde ese momento no hemos podido regresar a nuestro municipio ni a nuestras casas a hacer nuestro proyecto productivo para las tesis de grado que tenemos que realizar. Por ello queremos comunicarle a ustedes que por favor nos brinden una ayuda con un medio de transporte, ya sea aéreo o terrestre, para poder volver a nuestro municipio y así reencontrarnos con nuestras familias, ya que la situación que estamos presentando es de mucho estrés y mucha tensión aquí recluidos en el campus, y no podemos salir ni realizar nuestras labores académicas para poder graduarnos como futuros ingenieros agrónomos. Entonces les pido que tengan en cuenta este video y la información que le estamos brindando, así como supimos que los estudiantes de Pamplona le brindaron una ayuda. Por favor, le pedimos que así mismo nos colaboren a nosotros también. Muchas gracias por su atención. Los jóvenes oriundos del corregimiento de Villa Germania, jurisdicción de Valledupar, y del municipio de Manaure, Cesar, son procedentes de familias campesinas o desplazados por el conflicto, con un puntaje mayor de 220 en las pruebas Saber Pro, y fueron acreedores a una beca que incluye gastos de matrícula, hospedaje y alimentación. Lo único que debieron cancelar los estudiantes fueron los pasajes de Valledupar a Yopal, Casanare, donde está el único campus agrícola existente en Colombia. Es de anotar que estas becas se dieron gracias a la gestión de Monseñor Óscar José Vélez Isaza y el párroco Omar Córdoba, quienes informaron sobre la convocatoria.